soy el comienzo de algo nuevo. Sí, soy el comienzo de algo nuevo, pero no soy el comienzo de una nueva religión. Soy el comienzo de una nueva forma de religiosidad que no conoce adjetivos ni fronteras. Una religiosidad que solo conoce la libertad del espíritu, el silencio de tu ser, el crecimiento de tu potencial y finalmente la experiencia de la divinidad dentro de ti. No de un Dios fuera de ti, sino de una divinidad que emana de ti rebosante. Estoy aquí para despertaros. No os voy a dar conocimiento, os voy a dar sabiduría, y esa es una dimensión totalmente diferente. Nunca he sido espiritual en el sentido en el que tú entiendes la palabra. Nunca he ido a los templos o a las iglesias, o santificado las escrituras, o seguido ciertas prácticas para encontrar la verdad, o adorado o rezado a Dios. Eso no ha sido en absoluto mi camino. Por eso, ciertamente puedes decir que no he estado haciendo nada espiritual. Pero para mí, la espiritualidad tiene una connotación completamente distinta. Necesita una individualidad honesta. No permite ningún tipo de dependencia. Crea una libertad por sí misma, cueste lo que cueste. Nunca está en el grupo sino a solas, porque el grupo nunca ha encontrado ninguna verdad. La verdad la han encontrado las personas, únicamente como individuos, a solas. Para mí, la meta espiritual es encontrarse a sí mismo. Nunca le he permitido a nadie que haga ese trabajo por mí, porque nadie puede hacer este trabajo por ti. Lo tienes que hacer tú mismo. En cierto modo soy muy extraño, porque no puedes clasificarme. Existen tres categorías: teísta, ateo, agnóstico. No hay una cuarta categoría, y yo pertenezco a la cuarta, la categoría sin nombre. He mirado, he buscado. No he encontrado a Dios, es verdad, pero he encontrado algo mucho más importante: la divinidad. Estoy anunciando una nueva religión, la religión esencial. En el Islam recibe el nombre de sufismo, en el budismo recibe el nombre de zen, en el judaísmo recibe el nombre de asidismo, el núcleo esencial. Pero yo hablo el lenguaje de la religiosidad. Hablo como si no fuera religioso en absoluto. Eso es lo que el mundo necesita. Los tiempos actuales necesitan una religión completamente libre de todo tipo de supersticiones, totalmente desnuda. Mi trabajo no es un movimiento para crear una religión, sino para crear una religiosidad. Considero la religiosidad como una cualidad, no como una afiliación a una organización, sino como una experiencia interna de tu propio ser. Toda la vida está compuesta de polaridades. Entre las polaridades de la vida, la meditación y el amor constituyen la polaridad suprema. La meditación significa el arte de estar solo, y el amor significa el arte de estar juntos. La persona completa es aquella que conoce ambos y que es capaz de ir de uno al otro con toda facilidad. Durante siglos, las religiones han intentado alcanzar un polo para excluir el otro. Hay religiones basadas en la meditación, el jainismo, el budismo, y hay religiones de la devoción, el sufismo, el asidismo, que tienen sus raíces plantadas en el amor. La humanidad necesita ahora una visión total. Mis sannyasins tienen que demostrar que pueden meditar y amar a la vez, que pueden ser lo más silenciosos posible y que pueden bailar y celebrar intensamente. Su silencio tiene que convertirse en su celebración, y su celebración tiene que convertirse en su silencio. Les estoy dando la tarea más dura que nunca se les ha dado a unos discípulos, porque este es el encuentro entre los opuestos. Y en este encuentro todos los opuestos se fundirán y se convertirán en uno: Oriente y Occidente, hombre y mujer, materia y conciencia, este mundo y aquel, la vida y la muerte. Este encuentro creará un nuevo ser humano, Zorba el Buda. Así es como llamo al nuevo hombre. Mi idea del hombre nuevo será Zorba el griego y además será Gautama el Buda. El nuevo hombre será Zorba el Buda. Será sensual y espiritual, físico, totalmente físico, en el cuerpo, en los sentidos, disfrutando del cuerpo y de todo lo que el cuerpo pone a su disposición, y a la vez con una gran conciencia, una gran observación. Será Cristo y Epicuro a la vez. He sido constantemente inconsistente para que nunca puedas hacer un dogma de mí. Si lo intentas, sencillamente te volverás loco. Estoy dejando algo realmente terrible para los estudiosos. No serán capaces de encontrarle ningún sentido. Nadie puede crear de mí una ortodoxia, es imposible. Mis palabras te pueden quemar, pero no serás capaz de encontrar ningún tipo de teología o dogmatismo.
Puedes encontrar una manera de vivir, pero no un dogma que predicar. Puedes encontrar una cualidad rebelde de la que empaparte, pero no encontrarás un tema revolucionario que puedas organizar. Mis palabras no solo son fuego, también estoy colocando pólvora aquí y allá, para que continúe explotando durante siglos. Estoy poniendo más de lo que hace falta, por si acaso. Nunca dejo cabos sueltos. Casi todas las frases le van a crear problemas a cualquiera que pretenda organizar una religión a mi alrededor. La gente me pregunta por qué unas veces hablo sobre Patanjali o Lao Tse, y otras sobre Zaratustra o Gautama Buda, o Sócrates o Jesús. Es porque estoy hablando siempre sobre lo mismo. Para mis propósitos, no hay diferencia entre Tilopa o Chuang Tse, Buda o Jesús. Yo soy quien habla. Ellos me brindan una valiosa oportunidad, un excelente pretexto, porque en cuanto uno conoce la verdad, cumple todas las escrituras del mundo. No hay escrituras hindúes, judías o cristianas. Uno de inmediato se vuelve la culminación misma de las escrituras. A través de mí, todas las escrituras cobrarán nueva vida, volverán al mundo. Yo puedo ser el instrumento. Es lo que hago y lo que quisiera que tú hicieras algún día con tu propia vida. Mi trabajo consiste en erradicar todas las tradiciones, ortodoxias, supersticiones y creencias de tu mente, para que puedas alcanzar el estado de no mente, el estadio absoluto del silencio, en donde, en el lago de tu conciencia, no se mueve ni un pensamiento, ni siquiera una onda. Y tú tienes que hacer todo el trabajo. No te estoy diciendo, sígueme, soy el Salvador. Te salvaré. Nadie puede salvarte, excepto tú mismo. Y la independencia espiritual es la única independencia que merece ser llamada así. Todas las demás independencias, la política, la económica, lo son a medias, superficialmente. La única independencia real y auténtica es que no dependas de nadie para tu crecimiento interno. Aquellos que han venido a mí se han vuelto cada vez más independientes, cada vez más ellos mismos. Por eso me aman. No les estoy transformando en una multitud, les estoy transformando en individuos. Ni siquiera les estoy dando una ideología para que la practiquen, ni disciplinas para que las practiquen. Simplemente estoy compartiendo mi propia experiencia. A partir de esta experiencia ellos tienen que encontrar su propia disciplina. Esta es una comunidad, no de un maestro y sus discípulos, esta es la comunidad de un maestro y potenciales maestros. El movimiento Sanyas no es una organización. Es un fenómeno individual. La gente se une. Comencé yo solo y la gente comenzó a llegar y a unirse a mí. Poco a poco la caravana se fue haciendo cada vez más grande. Pero no es una organización, y yo no soy el líder de nadie. Nadie me tiene que seguir. Te estoy agradecido porque me has permitido compartir mi dicha, mi amor, mi éxtasis. Te estoy agradecido. Nadie es mi seguidor, nadie es inferior. No hay jerarquías. No es una religión, es pura religiosidad. El hombre. Ya eres aquello que deberías ser. Eres el valor que da sentido a todos los demás valores. Puede que aún no hayas tomado conciencia. Puede que no hayas mirado en tu interior y no hayas visto el emperador que llevas dentro de ti. Puede que pienses que eres un mendigo y trates de ser un emperador. Pero tú ya eres un emperador. No hay ninguna necesidad de que te demuestres a ti mismo, que le demuestres a nadie, que le demuestres a Dios que eres alguien. El mismísimo fenómeno de que Dios te haya creado es suficiente. Él te acepta amorosamente. Dios te ha dado la vida, eso es suficiente. ¿Qué más hay que probar? No necesitas ser ni un gran pintor, ni un gran líder, ni un gran santo. No tienes ninguna necesidad de ser grande, porque ya lo eres. No hay necesidad de posponer la celebración. Solo necesitas vida, y ya la tienes. Solo necesitas ser y ya eres. Solo necesitas de los demás hombres, los pájaros y las estrellas, y ya están ahí. La dicha es el resultado de sentirnos una unidad orgánica con el universo. El hombre religioso se siente en casa. Siente que crece en el mundo, que es parte orgánica del mundo. Todo lo que has de adquirir está dentro de ti mismo. Tú naciste perfecto, no podría ser de otro modo puesto que naciste de la perfección. Es lo que significa lo dicho por Jesús. Mi Padre y yo somos uno. Está diciendo que tú no puedes ser otro que el todo, puesto que vienes del todo.
Si tomas un poco de agua del océano y la pruebas, sabrá igual donde sea. En una gota de agua de mar se halla toda la química de este. Si aprecias una gota del mar, has apreciado todos los mares, porque una gota es el océano en miniatura. Y tú eres el todo, en miniatura. Si interiorizas en ti mismo, notas esta verdad. El buscador mismo es lo buscado. El hombre es un experimento de la existencia llamado a alcanzar las mayores alturas de la conciencia. La Tierra está buscando, a través tuyo, su propio significado. Tú eres la parte más altamente evolucionada de la Tierra. ¿Lo has considerado alguna vez? Tu cuerpo es Tierra, tu cerebro es Tierra, tu corazón es Tierra, tú eres su más alto florecimiento, su mayor metamorfosis. Parece no haber conexión entre la Tierra y tus ojos, pero tus ojos no son otra cosa que los ojos de la Tierra que se esfuerza por ver desde todos los rincones. Tus oídos son un esfuerzo de la Tierra para escuchar la música que ninguna otra criatura ha podido ni podrá jamás componer. Todos los seres vivientes pueden envejecer, solamente el hombre puede transformarse cualitativamente. Entre el nacimiento y la muerte, ningún otro ser viviente evoluciona, solamente el hombre lo hace. El viaje del hombre es hacia adentro, una pirueta sorprendente que ningún otro ser viviente puede realizar. Y por eso, de ser un experimento, te vuelves una experiencia. Experimentamos con las cosas que están fuera de nosotros. La ciencia es experimental. En cambio, tenemos experiencia de las cosas que son internas. La religión es experiencial. El hombre tiene que ser ambas cosas, tiene que ser un experimento en manos de la existencia, y tiene también que volverse una experiencia por su propia subjetividad. Somos, pues, un experimento de la existencia, y estamos llamados a alcanzar las mayores alturas de la conciencia. El hecho de concebir científicamente a un niño en un tubo de ensayo, implica respetar y a la vez trascender las leyes de la naturaleza. Es algo fascinante, lo más fascinante que hay. Podemos hacerlo, es ya una realidad científica. Podemos hacer que nazca gente más sana y más inteligente, que sean una bendición para todo el mundo. Hagámonos conscientes que todo cuanto hemos descubierto ha sido a través de la compasión de la naturaleza, que nos ha permitido y nos permite descubrir sus secretos. Somos la mejor parte de la naturaleza. Y la naturaleza quiere alcanzar nuevas cotas a través de la conciencia humana. Por tanto, si seguimos las leyes de la naturaleza, seremos capaces de mejorar a la propia naturaleza. La inteligencia es la propia naturaleza intentando mejorarse a sí misma. Hasta ahora ha debido trabajar ciegamente. Pero en la inteligencia humana hay una esperanza. Así que no te preocupes de si estás haciendo algo en contra de la naturaleza. Hazlo con gran amor, respeto, con gratitud, meditativamente. Y puedes estar seguro de que la naturaleza está intentando mejorarse a sí misma a través tuyo. Ya podemos verlo. Una pareja llegará a un laboratorio científico para seleccionar el óvulo adecuado del banco, el semen adecuado del banco, y se producirá el niño en una probeta o tubo de ensayo con todas las precauciones. Tendrás que adoptar al niño, no podrás producirlo tú. Es un enorme salto cualitativo que realizas cuando logras trascender el nivel animal de la reproducción. ¿Quieres un poeta que trascienda a todos los poetas del pasado? ¿Un científico en comparación con el cual todos los científicos del pasado parezcan pigmeos? ¿Un músico que a través de los sonidos te traiga a lo desconocido, lo invisible? ¿Un poeta que cante canciones de dicha y de celebración como nadie lo ha hecho nunca? Puedes pedir lo que quieras, y los científicos solo tendrán que elaborar y calcular qué óvulo femenino y qué semen masculino pueden dar lugar a tal ser humano. Ese semen no es el tuyo, ni el óvulo es el de tu esposa. Adoptas al niño. De esta forma puedes conseguir aquello que la humanidad siempre ha soñado. El nacimiento de un ser humano genéticamente programado para ser sano, vigoroso, equilibrado, inteligente, creativo, compasivo. Yo estoy absolutamente a favor de estos avances científicos que pueden hacer que el hombre sea más feliz, que se conserve más joven y más sano, que viva más, y que permitan que su vida sea más como un juego inteligente y creativo, y cada vez menos un tortuoso viaje de la cuna a la tumba. Yo ya no confío en la biología ciega. Confío más en un ser humano consciente. Es mejor confiar la responsabilidad del nacimiento del niño a un laboratorio científico. De hecho, todos los hospitales deberían tener un banco. Tienen bancos de sangre,
deberían tener bancos de semen y óvulos, y deberían asegurarse de que la mejor célula de semen y el mejor óvulo se junten de manera muy clínica, en una probeta. Podemos programar esas semillas de vida para hacer posible más salud, más vida, más inteligencia. Rabindranath Tagore, uno de los más grandes poetas de la India, era el 13º hijo de su padre. Los otros 12 fueron muy mediocres. Esos 12 podrían haber sido descartados. En una probeta podríamos haber elegido que Rabindranath fuera el primer hijo, y quién sabe cuánto potencial de más habría habido en él si hubiera conseguido las mejores semillas. Nadie lo sabe. Así pues, ahora debéis contar con la ciencia. Dadle una oportunidad, porque en 300 años ha creado más progreso que el hombre librado a sus primitivas fuerzas en toda su historia de millones de años. La ciencia ha sido una bendición para el hombre. Puede ser una bendición aún mayor. Muchos han intentado imitar a Cristo, a Mahavira, a Buda. Pero entonces surge en ellos un conflicto, porque esa condición no está en su semilla. Podrían ser cualquier otra cosa y ser fieles a su destino, pero están tratando de imitar. Millares han seguido a Buda, a Cristo, pero no han creado un solo Buda, un solo Cristo. Han creado imitaciones, copias, falsas, yertas, carentes de vida. Siempre que sigas a alguien, te llenarás de tensión. Siempre que estés dispuesto a aceptar tu propio destino, crecerás hacia ello. Y todo individuo es único y tiene su propio destino. Algunos pensadores sostienen que la meta de los seres humanos es la igualdad. Para contradecirlos, la ONU declara que la igualdad es un derecho de nacimiento del ser humano. Pero nadie se molesta en responderles. Los hombres no sois iguales en absoluto y nunca lo habéis sido. Cada hombre es único. En el momento en que sois todos iguales, sois una multitud. La individualidad les ha sido arrebatada. Debemos resaltar la desigualdad, la singularidad. Cada individuo es único y debe ser respetado en su singularidad. Puesto que todo individuo es único, su derecho de nacimiento debería ser su igualdad de oportunidades para posibilitar el pleno desarrollo de su singularidad. Nadie es igual. Esta es una verdad psicológica. Ni los cuerpos, ni las mentes, ni los talentos. Entre los genios, no hay ninguno igual. Un Sigmund Freud jamás podrá ser confundido con un Bertrand Russell o con un D.H. Lawrence. Un D.H. Lawrence es un D.H. Lawrence. No hay siquiera otro D.H. Lawrence, ni nunca lo habrá. Cada individuo es único. La idea de igualdad es una mentira, pero se ha vuelto casi la religión del hombre contemporáneo. Igualdad. Es la idea más destructiva que ha penetrado en la mente humana. Es un irresponsable llamado a la mediocridad, a la masificación del hombre. Hay que recordarte tu ser único. Si no te comparas, entonces no eres ni grande ni pequeño, ni feo ni hermoso, ni inteligente ni estúpido. Si no te comparas, eres simplemente tú mismo, eres parte de la existencia, eres divino. Te sorprenderá saber cuántas puertas tiene el templo de Dios. Te sorprenderá saber que hay una puerta especial para ti y para nadie más. Así es el amor de Dios por ti, su respeto por ti. Serás recibido a través de una puerta especial, no a través de la puerta pública. Serás recibido como un invitado especial. La naturaleza vive en la primera inocencia. Solo el hombre es capaz de perderla. Si continuaras inocente, nunca podrías convertirte en un ser humano. Y en esto se diferencia el ser humano del resto de la naturaleza. Perder la inocencia es una gran dignidad, una gloria. Únicamente el hombre puede pecar, puede extraviarse y, porque puede hacerlo, solo él puede ir más allá del pecado. Que solo el hombre pueda extraviarse significa que solo él puede volver a casa. Excepto el hombre, todos los demás animales, los pájaros y los árboles existen todavía en el jardín del Edén, nunca lo abandonaron. Por eso la naturaleza tiene tanta belleza, tanta paz, tanto silencio. La naturaleza es en sí misma inocente. Pero en el instante en el que el hombre se hace consciente, aquello que es natural e inocente es interpretado. Y, como consecuencia, deja de ser natural e inocente. La interpretación comienza a producir numerosos conceptos de culpa, de pecado, de moralidad, de inmoralidad. Adán estaba desnudo. Todo el mundo nace desnudo como Adán, pero los niños no son conscientes de su desnudez.
Todos los animales estaban desnudos, pero ningún animal era consciente de su desnudez. Adán tomó conciencia y con esa conciencia se convirtió en algo único. Ahora, el estar desnudo era comportarse como un animal. Se sintió avergonzado, y entonces se cubrió para diferenciarse de los animales. Con la conciencia llegó la condena de lo animal. Y esta condenación ha originado toda la represión, porque el hombre es un animal. Puede trascender ese estado, pero pertenece al mundo animal. El pecado descendió sobre Adán cuando de pronto se sintió distinto de los demás animales. Lo más animal ha de ser el sexo porque el sexo es la vida, el origen y la fuente de la vida. Adán y Eva se hicieron conscientes del sexo. Se sintieron avergonzados de su desnudez y trataron de ocultarla. Pero no solo exteriormente, trataron de ocultar el hecho mismo en su conciencia interior. Trataron de esconder sus cuerpos y más tarde hicieron lo propio con sus mentes. Lo bueno fue colocado en el consciente, y lo malo, en el subconsciente. Eso creó la división entre la mente consciente y la inconsciente. En el momento en que Adán se hizo consciente, surgió en él el ego hizo su aparición. Se convirtió en un ser diferente, separado. Dejó de ser parte de la totalidad, de ser uno con la existencia. El conocimiento creó el ego. Tú has de ser distinto y especial, no como los demás. Solamente entonces eres capaz de desarrollar el ego. El primer acto fue ocultar su desnudez. De pronto, Adán se volvió diferente. Dejó de ser un animal. El hombre nace como Adán y con el sentimiento de vergüenza de Adán nace el hombre. Un niño no es un hombre. Se convierte en un hombre únicamente cuando empieza a percibirse como algo separado, distinto de los demás, cuando se convierte en un ego. Por esto, en realidad, no es la religión la que te da el sentimiento de culpa, es tu ego. Adán fue el primer hombre, pero no porque fuese el primero, sino porque fue el primero en convertirse en ego, el primero en decir no. Sufrió por decirlo, por supuesto. Fue expulsado del jardín de la felicidad. Todos los hombres son como Adán. La infancia es el jardín del Edén. Los niños son tan felices como los animales, tan felices como los hombres primitivos, porque todavía no son conscientes. Cuando Adán come la fruta del árbol de la sabiduría se vuelve consciente, se convierte en un hombre. Cada niño debe ser expulsado del jardín de los dioses. Forma parte de su aprendizaje. Es el aprendizaje. Hay que perder ese jardín para volverlo a encontrar conscientemente. Esta es la carga del hombre y su destino, su tormento y su libertad, su infierno y su cielo, el problema y a la vez la grandeza del hombre. Adán, Jesús y Cristo, estos son los tres estados de la conciencia. Adán es absolutamente inconsciente. Jesús, todo su mensaje es un llamado a la conciencia. Y Cristo se identifica con la supraconciencia. Adán muere en Dios y nace al mundo. Jesús vive en el mundo. Es el camino que une la vida ordinaria con la extraordinaria, el camino que une a Adán con Cristo, el camino que une al cuerpo con el alma. Cristo muere al mundo y nace otra vez en Dios. Sin duda, este es el más grande relato acerca de la transformación humana en toda la historia. Aristóteles definió al ser humano como un ser racional. Pero no lo es. Y qué bien que no lo sea. En un 99%, el ser humano es irracional, y es a través de su irracionalidad que existe todo lo bello en el mundo. Por la razón, las matemáticas. Por la no razón, la poesía. Por la razón, la ciencia. Por la no razón, la religión. Por la razón, el mercado, el dinero, los dólares. Por la no razón, el amor, el canto, la danza. No, está bien que el ser humano no sea un ser racional. Es irracional. La Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que los hombres nacemos dotados de razón. Será agradable que creas que estás dotado de razón. Cuando más idiota seas, mejor y más pronto te lo creerás. Ningún otro animal alberga en su mente la idea de querer llegar a ser algo distinto de lo que es. Un perro es un perro, no tiene que llegar a serlo. Pero el hombre tiene que convertirse en un ser humano, porque de entrada no lo es. El hombre nace incompleto. Ese estado incompleto es su infierno y su cielo, su principal acicate. Es fácil nacer hombre, lo difícil es hacerse hombre. Todavía no eres un ser humano, tan solo eres un potencial que puede realizarse.
¿En qué te distingues de cualquier otro ser viviente? La diferencia está en la conciencia. ¿Pero cuánta conciencia tienes? Tan solo un parpadeo aquí y allá. Aún no eres un ser consciente. Y si no eres un ser consciente, ¿cómo vas a ser humano? El mayor peligro es que creas que ya eres un ser humano, porque una vez que crees que ya has llegado, entonces dejas de buscar, entonces dejas de esforzarte, entonces dejas de intentar evolucionar y transformarte. No tienes más que verlo, todo es armonioso. Los árboles se balancean al viento, hay armonía. No luchan contra el viento, sino que bailan con él. Las estrellas se desplazan en tremenda armonía. Esta vasta existencia es como una gran orquesta. Cada cosa concierta con todo lo demás. No hay conflictos, divisiones ni discordancias. En la existencia, solo el hombre se puede considerar aparte porque tiene conciencia, y la conciencia te proporciona una alternativa. O te consideras distinto y caes en el sufrimiento y el infierno, o tratas de comprender la unidad y, de repente, surge la felicidad. Ser uno con el todo es maravilloso. Estar separado del todo es sufrimiento. La vida no quiere nada perfecto, porque con la perfección se detiene la evolución. La perfección es la muerte. La imperfección es la vida. La vida ama la imperfección. Vuélvete perfecto y serás inútil, la vida te tirará al cubo de la basura, ya no serás necesario. Permanece imperfecto, y estarás vivo, y la vida te apoyará desde todos los lados. La meta no es la perfección, sino la totalidad. La vida existe a través de la tensión y del encuentro de los opuestos. La totalidad llega con la aceptación de los opuestos, con la comprensión del valor de la oscuridad, del dolor, de la tristeza, de la muerte. Nietzsche dice, el árbol que quiere alcanzar el cielo tiene que bajar a lo más profundo de la tierra. Las raíces tienen que ir hasta el mismo infierno, a las profundidades. Lo mismo sucede con el ser del hombre. De alguna forma tienes que reunir al diablo y a lo divino en el más profundo centro de tu ser. Salvo el hombre, todos los demás animales nacen ya hechos. Entre su nacimiento y su muerte se mueven en el mismo plano horizontal, nunca se transforman. Nunca sucede una transformación cualitativa en sus vidas, lo vertical nunca los traspasa. Si el hombre solo se mueve horizontalmente desperdiciará su condición humana, no nacerá al espíritu. Eso es lo que George Gurdjieff quería decir cuando afirmaba que no todo el mundo tiene un alma. Es muy extraño que una persona tenga un alma. Gurdjieff dice que solo naces con el potencial de llegar a tener un alma, no que ya nazcas con ella. Tienes la semilla, pero tienes que buscar la tierra, las condiciones y el momento apropiado para explotar, crecer y florecer. Cuando lo vertical te traspasa adquieres un alma. Alma significa que lo vertical ha traspasado lo horizontal. Puedes pensar en la larva, el gusano y la mariposa. El hombre nace como una larva, estática. Desafortunadamente, la mayoría de los hombres también mueren como larvas. Muy pocos se transforman en gusanos. Los gusanos despiertan a la vida y al movimiento, aunque solo se muevan en el plano horizontal. Raramente dan el salto cuántico y se convierten en mariposas. Pero a menos que te crezcan alas y te conviertas en un fenómeno alado, no tendrás un alma. Esta es una de las sentencias fundamentales de Jesús. Sed, pues, perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Puedes ser perfecto solo porque intrínsecamente eres perfecto, porque llevas en ti la semilla de Dios. Vienes de Dios, ¿cómo podría ser imperfecto? Intrínsecamente, tú eres Dios, porque Dios está en ti y tú estás en Dios. Pero no te has dado la oportunidad de reparar en ello. Estás demasiado ocupado en lo externo, haciendo esto y aquello, haciéndole un poco de bien al mundo, reformando esto y aquello. Estás tan involucrado con lo exterior, que no has podido detenerte a observar tu santuario más íntimo. Y Dios está allí. Dios reside dentro de ti. Sí, puedes ser perfecto, porque eres perfecto. Solo lo perfecto puede ser perfecto. Por tanto, la perfección no ha de ser conquistada, solo tiene que ser descubierta. Ya está allí, tal vez escondida, pelada quizá, pero está allí, como el roble se esconde en la bellota. Retira los velos y la encontrarás. Dios siembra las semillas en la tierra fértil de nuestro corazón, es allí donde debemos buscar. La buena tierra es siempre el corazón, no la mente.
Si las semillas caen en tu cabeza, han caído en la tierra dura, en el duro camino. Tiene que serlo. Tiene un tráfico de pensamientos tan constante. Tiene que estar muy dura, casi como el cemento. Arroja algo ahí y nunca germinará. Pero si las semillas caen en tu corazón, penetran en la zona más profunda y oscura de la tierra, y solo allí sucede el nacimiento. Solo en la profunda oscuridad comienza Dios a trabajar. Entonces las semillas no solo germinan, sino que crecen a su altura máxima, florecen, llegan a su plenitud, y cada semilla produce millones de semillas.